Ha costado al Madrid meter un gol, ¿eh? Mendy y lo que son las cosas con la derecha. Sí, sí, nos ha costado, pero a la fin es un buen resultado. No hicimos un gran partido en el sentido que jugamos 10 contra 11, pero al final es un resultado importante, un gol fuera. Pero sabemos que tenemos que hacer un partido de vuelta y bueno, es un buen resultado hoy. Pero sabemos que tenemos que hacer un partido de vuelta y tenemos que ganar ahí. Es que son casi 70 minutos jugando con uno más, el gol no llegaba, ellos han defendido bien, pero le ha faltado chispa al Madrid, rapidez, claridad. Bueno, nos ha faltado nada, al final ganamos 1-0, entonces es un buen resultado y a lo mejor, sí, es verdad que jugamos contra un equipo muy, muy fuerte, muy físicamente y bueno, defensivamente hicieron un buen trabajo ellos. Pero al final yo creo que es un buen resultado y es lo más importante para nosotros. Es un buen resultado porque además tienes muchísimas bajas importantes, pero el gol sigue siendo un problema, ¿verdad? Bueno, no. Porque al final marcamos uno y no encajamos. Entonces, sabemos que hay muchas bajas, pero bueno, nosotros seguimos con lo que estamos haciendo de bien, que defensivamente estamos fuerte, no concedemos muchas ocasiones al rival. Y luego marcamos, por lo menos marcamos un gol hoy, que era importante meterlo fuera de casa. Y tanto, meterla fuera de casa, estaba a punto de preguntar. Jorge Valdano, te escucha, Cizú. Cizú, buenas noches, enhorabuena por el triunfo. ¿Tienes la sensación de que has ganado un jugador esta noche con Isco? O sea, no esperábamos su incorporación, pero tuvo una actuación notable y jugó además muchos minutos, ¿no? Sí. Sí, sí, es verdad, y además de hace tiempo que no jugaba tanto tiempo y lo ha hecho muy bien en la posición que no es una posición además suya, pero yo creo que ha sido importante nuestra posición de balón, ha hecho un buen partido y bueno, sabemos que lo que nos puede dar Isco era importante, bueno, hoy hacerlo jugar y lo ha hecho bien. Era importante también, sobre todo para él, ¿no? Para el jugador después de la... Pues nada. Se nos ha ido.